Después de 1 año, 4 meses de estar utilizando las Blink Outdoor, las que saqué un review hace un año cuando las instalamos, que eran cinco, son 5 cámaras. La batería ha funcionado muy bien, no nos ha fallado ninguna de las cámaras, pero hoy les traigo un nuevo review cómo almacenar los pedazos de video, los cortos que detecta cada cámara y entra video. Y este es el módulo donde se mete la USB. Únicamente tiene un espacio para poner la USB. Le puse una USB de 32 GB. Entonces, solo se conecta, no se hace ninguna otra cosa. Se conecta al USB. Ahí está de 32 GB. Y ahora vamos a mostrarle todo lo que se hace en el teléfono. Entonces, después de ver grabado de cómo se instala la memoria USB en el módulo de las cámaras, es la que el receptor del Wi-Fi o la señal Wi-Fi es la que es como el cerebro que le manda la señal a todas las cámaras. Después de haber conectado esa memoria USB ahí en el módulo, ya nos venimos y buscamos. Esta es la aplicación Blink Outdoor. Esas son las cámaras que nosotros tenemos. Entonces, lo que yo hice es para que no esté mandándonos a cada ratito por cada una de las cámaras, tiene sensor que cuando ella detecta movimiento va a mandar un mensaje a los teléfonos que estén conectados con las cámaras. Entonces, todas se van a ir grabando en el módulo. Entonces, venimos acá y ha metido el módulo, ya metida la memoria en el módulo, vamos a almacenamiento local. Y aquí esto tiene que aparecer así. Ahí dice donde es esa parte verde con el check-in que ya está conectado. Entonces, la memoria que yo le puse es de 32 GB y dice que de almacenamiento tiene el 1%. Porque yo desactivé el sensor de las otras cámaras, que únicamente yo las voy a poder ver como que una vista en vivo. Porque si no, sería como que me descargaría muy rápido el teléfono también. Porque voy a estar viendo a cada rato los mensajes que entran. Entonces, lo que yo hice son 5 cámaras. Lo que yo hice, solo conecté la que está enfrente de la casa donde nos entramos al garage con el carro, y la de la puerta principal, que esa sería como la parte de afuera de la casa. Entonces, la parte trasera de la casa, lo único que yo hice fue desactivarle el sensor de movimiento para que no me esté enviando a cada rato un mensaje. Entonces, así es como le tiene que aparecer el módulo cuando ya está conectado, dice en el almacenamiento. Entonces, nos venimos acá. Aquí hay dos opciones. Dice, le damos aquí, tiene que estar armado. Aquí donde si le aparece esto azul, donde dice desarmado, eso significa, como por ejemplo acá, eso significa que las cámaras no le van a detectar nada. Usted va a poder ver únicamente en vivo. Pero después venimos aquí armado y ya vamos a ver. Entonces, como por ejemplo, vamos a activar ahorita una de las cámaras que está, la que tiene movimiento de sensor. Así es como se miran las cámaras con visión nocturna, de noche. No se va a ver exactamente la persona, o sea, muy claro como de día, pero sí se ve bastante claro. Entonces, esa es la visión nocturna y esa es la que tiene activado el movimiento. Él tiene el sensor de movimiento, o sea que si alguien se acerca al carro, eso va a quedar grabado ahí. A nosotros nos envía una señal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para detectar que tenga el sensor de movimiento? Entonces, nos vamos a venir a donde
donde están los tres puntos, vamos a ir a configuración de dispositivo. Así como ahorita está entrando un carro en este momento, ahí lo pueden ver, se está estacionando un carro. Justamente ahorita que estoy haciendo el video, se estacionó ahí un carro que es un familiar. Entonces vamos a seguir aquí con la configuración. Vamos a ver en este momento cómo está detectando movimiento. Ok, entonces ya aquí ya nos dejó, ya nos salimos de la visión de la cámara y nos vamos a configuración. En la configuración aquí usted puede hacer todo lo que crea conveniente. Dice activar detección de movimiento. Esta es la que yo tengo activada, que es la primera. Entonces esa se activa o se puede desactivar, así como por ejemplo aquí lo desactivo y aquí se activa. Entonces dice tiempo de reacción 10 segundos, sensibilidad 5, le puede subir más sensibilidad. La duración del clip puede subirle a 5, pero si usted le sube a 5 segundos para que detecte el movimiento, o sea, la grabación del clip va a ser de 5 segundos. Pero si usted quiere más, lo único que veo el mensaje que aparece ahí de que la vida de la batería va a ser menos, puede grabar hasta 50 segundos y hasta un minuto, pero nosotros lo tenemos en 5 segundos, pues más o menos vemos la persona que llegó ahí. Notificación anticipada, dice cómo detectar el movimiento y no después de que finalice la grabación. Un clip de movimiento, ese es opcional. Pues si le activan todo, obviamente la duración de la carga de la cámara. Ahorita ya tenemos 1 año y 4 meses y no le hemos tocado nada para la batería. Y dice que la batería está todavía en perfecto estado. Entonces la grabación de movimiento está activado. Y esto, activar detección de movimiento, esa fue la que yo desactivé en las otras cámaras traseras, porque en la parte de atrás tenemos perros. Entonces ellos cada vez que se andan moviendo ahí, la cámara los detecta y entonces va a comenzar a saturar rápido la memoria. Dice que se puede, sabían de que por medio de las cámaras uno puede hablar, tiene un altavoz donde usted esté, solo lo activa y por medio de su teléfono puede hablar. Como por ejemplo vamos a volver a activar la cámara que está en el lado afuera. Aquí en esta parte dice mantener pulsado el micrófono este para hablar, lo tiene que mantener pulsado y así puede hablar y la persona que está cerca de esa cámara va a escuchar su voz. Entonces nos vamos a ir para acá. Los clips que se graban en la memoria esa, vamos a ver lo que son estos los clips. Como por ejemplo aquí hay varios clips que ahorita yo los he estado borrando, pero aquí es en la nube, como no la tenemos activada y no estamos pagando una mensualidad, por eso fue que yo le puse esa memoria USB al módulo para que quede grabado, que sea, es la segunda opción. Entonces estos son los clips de 5 segundos que tiene la grabada ahorita la memoria USB. Y tiene como, que les digo, unos 30 clips de 5 segundos. Y por eso es que yo no le pongo mucho tiempo, para que todos esos clips yo los puedo ir borrando desde el teléfono, o sea, no los necesito ver, los puedo borrar. Entonces, y como si pueden ver, no ocupa tanto espacio si le pongo 5 segundos, pero si esa es opcional. Si usted quiere ponerle más tiempo que grabe la cámara y los clips que tarden más tiempo grabando, pues lo puede hacer. Entonces recuérdese que todo lo que queda grabado en el módulo tiene que ser donde dice brand, donde va a aparecer aquí
donde yo le tengo aquí como nombre Brand Home, pero eso es opcional, usted se lo puede poner como le guste, o si quiere ponerle un código, pues ese sería una opción. Entonces iría aquí y aquí es donde le aparecen todos los clips y usted puede irlos borrando uno por uno los que no le parezcan para que la memoria no se vaya saturando mucho de los clips. No es necesario que saque la memoria del módulo, usted lo puede hacer desde su teléfono y también dejarlo guardado. Como por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar el último clip acá. Sí. Vamos a buscar cuando vimos que estaba entrando, estaba llegando un carro ahí enfrente de la casa, que era un familiar que entró. No, aquí es cuando se estaba yendo. Entonces aquí le da la opción, aquí en la esquinita dice, puede borrar después estos tres puntitos, que ahí lo puede compartir. Y también está la flechita para abajo, que lo puede descargar y a dejarlo en su dispositivo para que en cualquier momento lo pueda ver en su galería de su teléfono. Entonces todos estos son los videoclips y si necesita otras configuraciones, pues las podemos hacer otro video. Y que quede claro de que yo únicamente no soy un técnico de esta clase de cámara. Esta clase de cámaras pues las vende Amazon y nada más he aprendido así con las cámaras que tenemos ahorita. Y he ido aprendiendo, eso es lo único que les comparto aquí en este video. Si a alguien le gusta o si les sirven el video, solo les pido de que no se olviden de darme un like. Y muchísimas gracias. Y pueden comentar como lo hicieron con el video anterior que saqué ahí de las cámaras cuando las activamos y cuando las instalamos. Entonces, muchísimas gracias. Esto fue otro video de Gustavo Tecnología, Gustavo Chapín.